Para conocer los secretos y las pasiones ocultas del género más romántico de habla hispana. Aquí comienza Historias del Bolero, con su conductora Nadia De Marco, la dama del bolero. Ni siquiera logré imaginar me quisieras lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callaría la inquietud que a tus ojos mirar me ahoga. Cuenta razones que no sean las de nuestros corazones, que no sean las de nuestros corazones. Hola, hola, mi gente querida, bienvenidos a este espacio Historias del Bolero Radio. Como siempre, agradecerles que estén allí del otro lado y comenzando rápidamente en dejarles nuestras redes sociales y el mail para que se puedan comunicar: historiasdelbolero@gmail.com, y en las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter me encuentran como Nadia H. De Marco. Mi nombre termina con H. Nadia H. De Marco. Y antes de escuchar el primer bolero de este programa, vamos a saludar a Marco Hernández y a las radios que nos acompañan. Hola Nadia, hola amigos, qué alegría estar nuevamente en este programa, compartiendo tan bonitos boleros y las palabras con ustedes. Y de eso se trata. Vamos a saludar, como bien dijo Nadia, a las radios que nos transmiten. Primero y antes que nada, vamos a agradecer a Canción Argentina, Radio y TV en la República Argentina. Saludamos a la gente de Frecuencia Latina en Ecuador, a FM Renacer de Maldonado, Uruguay, que es la radio base que estamos utilizando en este verano, y es que estamos muy felices de acompañarlos a todos los uruguayos desde aquí. También Uruguay nos recibe en Montevideo y al mismo tiempo en Buenos Aires, gracias a Multimedia Sui, que es una empresa de streaming uruguaya, que nos permite transmitir a Montevideo y Buenos Aires, como dije yo, por Éter Radio Río de la Plata. Saludamos a la gente de Catamarca, en Argentina. Catamarca Capital nos recibe por FM Los Amigos. Huillapima, en el interior de Catamarca, nos recibe por FM Nexo. También saludamos a la gente de México, de Ciudad Victoria, que nos recibe por Radio La Favorita, a la gente de Las Vegas, que nos transmite y nos recibe por RKPR Radio Noticias Las Vegas. Éter Radio Network de Cleveland, Ohio, y su plataforma live365.com nos lleva nuestra palabra y nuestra música a todo Estados Unidos. Y por último, saludamos al amigo César Falla, de Contacto Latino, la radio de Suiza, que lleva nuestra palabra, como dije, y nuestra música a todos los habitantes latinos de Europa. Así que a todos ellos, un gran abrazo. Aquí en Argentina tenemos un gran compositor de boleros. Tenemos varios, pero hay uno de ellos muy conocido, que cuando diga el nombre me van a decir que sí, Chico Novarro, que tiene una versión de una canción escrita por él, compuesta por él, con su hijo. Así que vamos a escuchar ahora a Chico Novarro y Pablo Novak en Yo Te Amo.
notas entre las líneas de mi mano, porque llegas en el día prometido con palabras que me invitan a soñar. Y te amo porque sabes encontrar lo que he perdido, porque eliges el mejor de mis caminos, porque envuelves con tu amor a los demás. Yo te amo porque abrazas con pasión las causas justas, y si alguna vez conmigo te disgustas, que mi boca pueda hacerte lo olvidar. Que sabes sonreír con la mirada, porque me haces ver el mapa de la luna, y no sé si existe el sol cuando no está. Yo te amo porque estás entre las líneas de mi mano, porque llegas en el día prometido con palabras que me invitan a soñar. Y te amo porque sabes sonreír con la mirada, porque me haces ver el mapa de la luz. No sé si existe el sol cuando no estás, no estás. Y te amo porque sabes sonreír con la mirada, porque me haces ver el mapa de la luna, y no sé si existe el sol cuando no estás. Nadia, la verdad, tremendo autor, chico. Yo te he tenido la suerte de trabajar mucho con él y sé, igual que todos, el talento que tiene, pero siempre me pregunté y le pregunté de dónde sacaba la inspiración esa que le hizo componer tantas canciones, de trazar esas fotografías de sensaciones tan importantes a través de la vida. De ahí es donde yo te quiero hacer una pregunta. Yo tengo mi idea sobre lo que es la composición o cuál es el estado en que se logra la composición. La pregunta es, ¿cómo sentís vos, que sos autora también, la composición? ¿De qué crees que viene? Bueno, yo creo que la composición es mixto, o sea, una parte de inspiración que, como muchos dicen, o se suele decir, es de un estado alfa, que para los que no lo saben, vamos a intentar explicarlo. Acá Marco me está haciendo señas, porque bueno, el estado alfa es ese lugar donde uno suele ir sin ser consciente en realidad, o sea, suele ir sin conciencia, y mágicamente le aparecen en la mente un montón de palabras, y es como si te dictaran la canción. O sea, no es ni pensado, ni uno quiere ir ahí, solo sucede. Y parece que hay una persona sentada del otro lado diciéndote lo que tenés que escribir. Vos decís que es como un estado de trance. Algo así. Muchos se llega a través de la meditación. O sea, muchos llegan a ese estado a través de la meditación. No porque quieran componer una canción, ¿no? Sino que llegan para buscar otro tipo de cosas. Pero los autores utilizan ese estado alfa para hacerle más fácil la composición. Pero como dije, es una mixtura entre eso
Y el trabajo diario de la letra, ¿no? El leer mucho también ayuda a componer, porque cuanto más vocabulario tenés, más fáciles son las rimas o buscar las palabras en la composición. Además, obviamente, de que hay que agregar que no solamente es la autoría de letra, sino de la composición propiamente dicha, que tiene que ver con la armonía y con los acordes y eso. ¿Vos creés que hace falta vivir una historia para poder escribir sobre ella? Yo creo que en realidad es necesario ser observador. No solo la vivencia es lo que te permite escribir. La vivencia de los demás también te permite escribir, pero tenés que tener la suficiente sensibilidad y la capacidad de observación que tal vez te permita ponerte en el lugar de la persona que lo vivió para experimentar eso y escribirlo. Yo creo que el intérprete, el artista también hace eso. Cuando canta o interpreta canciones que no compuso, la única forma de poder hacerlo es pasar la letra y vivirla como si viviste esa experiencia. ¿Y es necesario saber música para escribir una canción? Sí, no. ¿Cuántas preguntas me estás haciendo? Me estás haciendo un cuestionario. Porque quiero saber. Sí, no, porque en realidad muchas veces la inspiración viene y por ahí cantás la canción, hasta le pusiste melodía y letra y jamás agarraste un instrumento. Después obviamente que para poder terminarla y componerla como corresponde, sí tenés que pasarla a un instrumento. Si no sabes tocar un instrumento, pedirle a alguien que te ayude, pero no es sine qua non, no es una ecuación sí o sí de que tengas que saber música. Obviamente que si sabes música tenés muchísimas más herramientas para que esa canción suene mejor, pero a veces los más grandes hits los compusieron personas que no saben música. Claro, porque vos lo que decís es que el tema es pasa más que nada por el sentido musical o la unión que tiene una persona, que puede ser cualquier persona, con su sentido musical. Claro, yo creo que, bueno, a ver, creo que la música está en todos, en las personas que se dedican a la música y en las personas que no lo hacen. Porque la música convivís desde el día en que nacés, o sea, porque tus padres la pusieron y porque en algún momento la escuchaste, hasta cuando estás en la panza la escuchás. Hay estudios científicos que dicen que se estimulan a los bebés a través de la música. Por eso yo digo que por más que uno no se dedique a la música, no sea músico, no quiere decir que no conviva con ella en todas sus formas. Por eso yo me parece que por más que vos no hayas estudiado música, podés llegar a componer una maravillosa canción. Y exactamente hablando de eso, ahora justo vamos a escuchar una canción que tiene que ver con esa inspiración que aparece locamente. O tal vez no tan locamente, porque en el caso de Consuelo Velázquez, ella venía de escuchar un recital clásico en un teatro, y lo que le solía ocurrir a Consuelo Velázquez es que se la pasaba improvisando en el piano y no se acordaba absolutamente de nada después de lo que componía. Y justamente esa noche, cuando volvió de ese recital, se sentó al piano e, inspirada por una canción que había escuchado, empezó a componer una canción, un bolero, que luego fue un éxito y que ella no sabía en el momento que lo estaba componiendo que esto iba a ser así. Y además le puso una letra que ella en ese momento dijo que no lo había vivido. Pero muchísimos años después confesó su realidad y dijo que ella justo estaba con un novio en ese momento. Porque era muy joven, decís vos. Claro, porque tenía 12, 13 años y le daba vergüenza decirle a los padres que estaba pidiéndole a su novio lo que dice esta canción que vamos a escuchar ahora. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame.
como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, que tengo. Hubo un gran cantante de boleros llamado Marco Antonio Muniz. Su hijo no solamente es un gran cantante y cultiva este género, sino que también es conductor y showman. Ahora vamos a escuchar en su voz dos hermosas canciones: Lamento Borincano, que es una canción que retrata la vida cotidiana en Puerto Rico, esa vida donde salen todas las mañanas con los productos para vender y que a veces cuando llegan a las ciudades se encuentran con la dificultad de no poder vender todos los productos porque en esas ciudades hay más pobreza que la que ellos tienen. Y la otra canción se llama Ahora Seremos Felices. Lo escuchamos a Jorge Muñiz. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ahí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ahí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Sí. Y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Que a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado ciudad. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí, llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amor, será una cosa ideal, y entre
romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La, 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 la. Mucha felicidad. La, 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Ahora vamos a escuchar una canción que tiene varias curiosidades. Una de ellas es que en su origen fue compuesta como una habanera por Sebastián Irradier y registrada en 1859 en Madrid, justamente por Sebastián, que él era español y había viajado a Cuba. En esa época los colonos, los españoles, solían ir a Cuba bastante seguido, y en uno de sus viajes, estando en La Habana, Sebastián compone esta habanera. Lo que es curioso de esta canción es que muchos consideraron que era el primer bolero escrito, a pesar de que en realidad es una habanera. ¿Por qué? Porque Sebastián Irradier viaja a México, justo que coincide ese viaje con la intervención francesa, y por esto se hace muy popular esta canción en México. De hecho, hay muchas personas que piensan que esta canción es mexicana, y en realidad no lo es. No solamente que fue compuesta por un español, sino que en realidad se inspiró en Cuba, como bien dice la letra, y fue compuesta en Cuba. Pero ¿por qué digo que se hizo muy popular en México? Porque justamente lo que sucedió fue que la emperatriz, en ese momento, que se llamaba Carlota, tomó esta canción como propia y le pedía a la cantante conocida en ese momento que todas las noches cantase esta canción. Fue tanto el éxito que tuvo y la popularidad que adquirió gracias a que la emperatriz insistía con la canción, que la oposición había hecho con la misma canción, poniéndole otra letra, una burla hacia ella, hacia Carlota. Así que ahora vamos a escuchar esta canción que se llama La Paloma, en la voz de una cantante española, Mari Trini, con Los Panchos. Salí de La Habana, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda guachinanga, allá voy yo. Que se vino tras de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita. Donde vivo yo.
amores bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, hay que darle tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo. Y ahora vamos a escuchar una canción en la voz de un cantante mexicano, una nueva voz del bolero, un conductor, director del Festival Mundial del Bolero México, showman, músico, compositor, Rodrigo de la Cadena, un cultor de este género y de la música romántica, un gran amigo, con el que ya hemos grabado duetos juntos, vamos a seguir grabando, además de ser mi productor en México. Así que vamos a escuchar en la voz de Rodrigo de la Cadena esta canción de uno de los autores que junto a José Antonio Méndez se convirtieron en los representantes del movimiento Feeling en Cuba, de César Portillo de la Luz, Interludio, por Rodrigo de la Cadena. Es muy fácil dejarse amar. Como te estoy amando, mas yo no sé si lo que quiero darte es lo que anhela tu corazón. Yo te ofrezco el resto de las luchas de mi vida. Yo te ofrezco la senda que me queda por andar y hacer mía tus cosas más profundas y sentidas, y acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti. Seas la alegría de mi vida, yo te ofrezco me inspires cada noche una canción, que tú seas mi eterna compañera de aventuras, y dejes que le robe la ternura a tu profundo, a tu profundo, a tu profundo corazón. Thank you.
México dicen que para que alguien sea inmortal, hay que recordarlo siempre. Hoy recordaremos a Bola de Nieve. Sé que quieres llevarte mi ilusión, amor. Yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón,
si las almas hablaran en su conversación. Las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Ser de tu vida encanto, quisiera tener de tus ojos llanto, y quisiera ver de tu rostro siempre amor brotar, y con ese amor hacer de mi vida bálsamo ideal que cure mi herida, para así vivir toda una eternidad. Tú me has de querer porque yo en la noche lo vi en mis sueños. Yo habré de sentir junto a ti mi vida siempre latir. Yo sabré mentir por tu amor, y he de llorar y he de sufrir. Tú me has de querer como nunca tú soñaste sentir. Yo quisiera ver cuánto de mi amor fueras prisionera. Quisiera saber si presa de mí no habías de llorar. No habías de quererte fugar, ni de añorar otro querer. Tú me has de querer por tu amor y por tenerme a mí. Sabré mentir por tu amor, y he de llorar y he de sufrir. Tú me has de querer como nunca tú soñaste sentir. Yo quisiera ver cuánto de mi amor fueras prisionera. Quisiera saber si presa de mí no habías de llorar. No habías de quererte fugar, ni de añorar otro querer. Tú me has de querer por tu amor y por tenerme a mí. La ovación final no es lo que interesa, sino el silencio en el centro de la canción. Que se coman todo lo que le estoy dando sin protestar. ¿Qué hago con que me den una ovación y estén hablando toda la noche cuando estoy tocando? Lo que agradezco siempre es el silencio en el intermedio, después de los primeros 8 compases, puesto que voy a tocar a un lugar donde la gente no va predispuesta a mí, sino a beber y a divertirse. Alma mía, sola,
siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y encalana la alameda. El río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Regresamos a Historias del Bolero con Nadia de Marco. Ignacio Jacinto Villa y Fernández, más conocido como Bola de Nieve, fue uno de los músicos más geniales de la isla de Cuba, pianista, cantante y compositor.
formó parte de los mitos latinoamericanos del siglo XX, pero triunfó también en Europa, en Asia y en los Estados Unidos. De un estilo muy personal, lograba comunicar su mensaje de forma ingeniosa, al igual que los viejos cuentistas. Al cantar, a veces contaba antiguas historias donde aparecían distintos personajes que incorporaba magistralmente, para lo cual se preparaba como actor. La improvisación para él no existía, estudiaba y maduraba diariamente. Los orígenes de su apodo se dividieron en dos opiniones. Para muchos lo ideó Rita Montaner. En una noche de espectáculos en el Habanero Hotel Sevilla en 1930 o 1931, cuando él la acompañaba al piano en El Manicero y Siboney. Para otros, como el periodista Fernando Campoamor, fue idea de un médico del barrio llamado Carlos Guerrero. Las historias populares cuentan que a Ignacio le molestaba el apodo, ya en la época en que aún no era famoso, cuando en su barrio esperaban el Teatro Carral para sustituir al pianista de la función cuando éste faltaba, o bien para acompañar los films mudos que por entonces allí se proyectaban. Los muchachos del barrio, en burla, lo apodaban Bola de Fango y Bola de Trapo. Pero fue Rita Montaner quien hizo popular el apodo, que se vio por primera vez escrito en el público en México, cuando la cantante hizo que pusieran en el cartel de presentación Rita Montaner y Bola de Nieve. Bola de Nieve decía de sí mismo: "Yo no creo que soy un compositor, ni me respeto como tal. Yo no creo en Bola de Nieve compositor. De las cosas que así me salieron, cancioncitas de esas baratas que yo hago, hay algunas que han gustado. Creo que lo mejor que me califica es mi personalidad de intérprete. No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación. Cuando interpreto una canción ajena, no la siento así, la hago mía. Yo soy la canción que canto, sea cual fuere su compositor. Por eso, cuando no siento profundamente una canción, prefiero no cantarla. Si yo canto una canción porque está de moda, pero no la siento, entonces no la puedo transmitir. No le puedo dar nada a quien me escucha. Yo entiendo, por arte, dar las cosas como uno las siente, poniendo al servicio del autor la propia personalidad, y establecer esa corriente que hace que el público ría, llore o guarde silencio". Bola de Nieve era muy apreciado fuera de su país, sobre todo en México. Pero en Cuba, los comentarios eran distintos. Una selección anual de los artistas más destacados incluye a Bola en la categoría de excéntrico musical. Entre 1944 y 1959, ninguna disquera nacional se interesaba en él. Y es en 1960 que Sonotone lo invita a grabar en La Habana. Ante el hecho, Bola de Nieve declara: "Es la primera vez que una compañía cubana solicita que yo grabe para ella". Aunque se ha comparado a Bola de Nieve con artistas como Maurice Chevalier y Nat King Cole, su verdadera y mayor influencia fue de la pianista cubana María Cervantes. De ella tomó los elementos rítmicos y la forma de acompañarse al piano. Cantaba en inglés, francés, italiano, portugués. Además de ser un intérprete singular, compuso piezas antológicas como Si me pudieras querer o Arroyito de mi casa. Bola de Nieve padecía de diabetes y asma, y en enero de 1969 se le descubrió una cardiopatía arteriosclerótica. A pesar de un infarto que sufrió en 1970, declaraba: "Los trastornos que me está ocasionando la diabetes no me incapacitan para continuar martirizando al piano y a mi público". Su última actuación fue el 20 de agosto de 1971 en el Teatro Amadeo Roldán, durante un homenaje a Rita Montaner. Apareció en la televisión por última vez en el programa musical Álbum de Cuba, un día después de haber cumplido 60 años. Chabuca Granda, junto a amigos y admiradores, le preparaban un homenaje en Perú, y antes de partir, concedió una entrevista en Radio Habana Cuba, que sería la última. Falleció en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1971.
Y así terminamos el programa de hoy. Como siempre, agradecerles que estén allí del otro lado, agradecerles los mensajes que nos envían durante la semana y durante el programa. Ya saben que pueden hacerlo a historiasdelbolero@gmail.com o conectarse a través de las redes sociales. Me encuentran como Nadia H, mi nombre termina con H, Nadia H de Marco, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y ahora sí, vamos a terminar este programa con una canción cantada por Gilberto Santa Rosa, que se llama No olvides recordarme. Nos encontramos en el próximo programa. Te sirvo un beso antes de desayunar. Busco robarle a la semana otro domingo y regalarte sueños cumplidos. Quito las piedras donde quieres caminar. Voy fabricando con recuerdos un castillo por si algún día ya no estuviera y necesitas refugiarte en mí. Para que no olvides recordarme, para vivir por siempre muy dentro de ti. Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes, para que en ti mi espacio no lo llene nadie que se compare. Y aunque estés con alguien, por favor no olvides recordarme. En cada momento es tan distinto a los demás. Es otra página en el libro que te escribo, te lo aseguro. Cada capítulo contiene lo mejor de mí. Para que no olvides recordarme, para vivir por siempre muy dentro de ti. Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes, para que en ti mi espacio no lo llene nadie que se compare. Y aunque estés con alguien, por favor no olvides recordarme en cada espacio de tu mente, de tu alma y tu corazón. Para que no olvides recordarme, para vivir por siempre muy lejos de ti. Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes, para que en ti mi espacio no lo llene nadie que se compare. Y aunque estés con alguien, por favor no olvides recordar.